Minecraft y hoy estamos con un nuevo vídeo tutorial, ¿vale? Sobre cómo ponerse una capa en Minecraft, ¿vale? Este es un tutorial para de pago, legal, premium, ¿vale? Así que no me lo ofrecéis a dislike. Si no es lo que buscáis, cerráis el vídeo y ya está. Es un tutorial para esos padres que puedan ponerle a sus hijos la capa, o también para gente que tenga tarjeta de crédito y o PayPal y no se atreva o no sepa cómo se hace y esté buscando esta información, ¿vale? Así que, dicho todo esto y estas aclaraciones, continuamos. Pues básicamente tenemos que registrarnos aquí con nuestro email y password de contraseña de Minecraft, ¿vale? Para acceder a nuestra cuenta en la página de Optifine, en la parte de capas. Os voy a dejar este link en la descripción, ¿vale? Entonces aquí metemos nuestra dirección de email, yo la tengo aquí en recordar, así que ya me sé directamente, y nos metemos ahí, nos logueamos. Entonces, esta capa, ¿qué pasa? Que es solo para donadores de Optifine. Entonces te van a decir, capa no encontrada. Tú puedes donar y ponerte tu propia capa de Optifine. Evidentemente hablamos de capas personalizadas, ¿vale? Entonces, como aún no somos donadores, vamos a darle a donar, ¿vale? Y entonces nos lleva a la sección de donar. Vamos a poner primero aquí el username de nuestro de la persona para la que queramos que se ponga la capa, ¿vale? Como yo quiero que se ponga en mi cuenta, pues pongo mi cuenta, que es mikecraft_youtube, ¿vale? Ahí está. Entonces, el diseño, evidentemente, no vamos a poner el típico diseño de Optifine normal, así que vamos a ir a banner, ¿vale? Para poner un banner personalizado. Y aquí es donde entra todo el jueguito, ¿vale? Agüita con esto, porque en banner lo que vamos a hacer es ir aquí, a donde dice Banner Generator, que es una página en la que podemos generar un banner como queramos, ¿vale? Un banner customizado. Entonces, ya hice un tutorial en el que cómo customizar un escudo, pues esto es exactamente igual. Tendréis una tarjeta arriba a la derecha en la que os explico cómo se hacen los banners, ¿vale? Podéis ir añadiendo cosas, ¿vale? En plan cruces, tal, de distintos colores, y imaginaos, por ejemplo, si esto lo ponemos así rojo, esto lo ponemos mejor, esto, mira, si esto por ejemplo lo ponemos negro, con la base roja y con las cruces azules, bueno, unas azules, otras blancas, tal, lo mismo consigues la banderita de que te salga del culito, ¿vale? Bueno, tengo por aquí unos guardados, ¿vale? Unos que me hice yo, pues poniendo cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta M de Minecraft, que es la que voy a usar, ¿vale? Pero podéis hacer lo que queráis. Por si no sabéis cómo se hacen los banners, ¿vale? O no tenéis alguna idea, os dejo un link a esta página en el cual pues podéis ver muchos banners, ¿vale? Hay un montón, por ejemplo, imaginaos que os gusta, bueno, además podéis filtrar por temáticas, ¿vale? Podéis ir a Most Popular, más recientes, vamos, vamos a Most Popular, y imaginaos que os gusta mucho, yo que sé, la bandera de Inglaterra, pues simplemente le dais, ¿vale? Y ahora os sale aquí el crafteo, ¿vale? Aquí va a cargarse ahora y os sale, pues tenéis que poner fondo azul, una barra blanca, otra barra blanca, otra barra blanca, otra barra blanca, una X roja, ¿vale? Entonces básicamente pues sería ir haciendo eso, aquí aclararle y sería en plan, pues fondo azul, después ponemos una banda, creo que así, roja, 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 una cruz blanca, ¿vale? No, era... vale, lo he hecho exactamente al revés. Pero bueno, poco a poco la vas construyendo hasta que al final la obtienes, ¿vale? Una vez tenemos ya el banner que deseamos, ¿vale? Aquí dice compartir link o share link, ¿vale? Pues este link lo copiamos, ¿vale? Lo copiamos, ¿vale? Ahí copiar o control C. Y lo vamos a pegar aquí donde dice URL, ¿vale? Y fijaos que en cuanto lo ponga se me pone aquí la M, ¿vale? El banner que he puesto. Si hubiese cogido otro, por ejemplo, también el otro día me crafteé aquí una espada, ¿vale? Con un crafteo, ya veis, que además, da igual, creo que no hay número, se puede poner número ilimitado de cositas, ¿vale? No hay, puedo seguir poniendo aquí, porque en Minecraft Vanilla, cuando haces un banner, te deja hasta 6, ¿vale? Hasta poner 6 cositas. Aquí ya veis que te deja poner muchísimas más. Pues creo que no hay un número límite, porque yo al menos me he podido poner la espada, ¿vale? O al menos hasta aquí, hasta el punto, me la he dejado poner. Pero yo quiero la M, ¿vale? Así que con la M que vamos. Luego podemos elegir aquí, como tiene que escalarse la resolución, ¿vale? Podéis elegir que se escale, ¿vale? Y que se haga más pequeña y salga entera, ¿vale? O porque, fijaos, por ejemplo, aquí la M tiene por aquí un espacio más por arriba, ¿vale? Pues aquí sigue manteniéndolo porque lo que han hecho es encoger el banner. Pero si no queremos que se encoja, pues podemos decir que empiece desde arriba, ¿vale? Entonces este espacio se mantiene y luego sigue para abajo. Puedes decir que empiece desde abajo, de tal forma que empieza desde abajo, ¿vale? Desde la base. Desde la base. Y luego lo que no cabe por arriba, porque la capa no es tan larga, pues se pierde, que es como lo voy a hacer yo, ¿vale? Porque lo que pierdo es solo negro, entonces no me importa. O que se quede en medio, ¿vale? En medio, pues sería ni lo uno ni lo otro. Yo lo voy a dejar en button. Lo que os recomiendo es que lo pongáis en escalar, ¿vale? Por ejemplo, con la espada se puede ver bien. Vale, voy a hacer con la espada para que se vea mejor. Vale,
Con la espada, si lo ponéis en escalar, fijaos que no pierdes nada de detalle, ¿vale? Si lo pongo en cualquier otro, pues se me corta por algún lado, por arriba, por abajo, ¿vale? Entonces yo recomiendo ponerlo en escalar, salvo que veáis que quede mejor de alguna otra forma, como es mi caso, que queda mejor en si lo pongo que empiece desde abajo. Y ahí tenemos mi capa, ¿vale? Luego puedes elegir aquí el color de cómo queremos que sea la parte de arriba de la capa, la que va encima de los hombros, y la parte de debajo, ¿vale? La que está, que es esta, la que va por debajo, por detrás de la capa. La capa, cuando le das la vuelta, ¿vale? O cuando un tío se te mete debajo, pues ve este color, ¿vale? Este color que es el negro. Esto luego lo puedes cambiar, ¿vale? Una vez eres donador, siempre puedes cambiar la capa por lo que quieras, puedes cambiárselo y dárselo a otro jugador, ¿vale? Esto hay que hacerlo la primera vez, pues hay que pagar, ¿vale? Entonces, es una donación, entonces yo voy a pagar con tarjeta de crédito, y esto es rellenar, ¿vale? Rellenar datos. Entonces, ponemos aquí una dirección, ¿vale? A la que queremos que vaya, que se corresponda a donación. Entonces, yo recomiendo poner vuestra dirección de correo de Minecraft, ¿vale? Ahí la tengo, le damos a continuar. Y hecho esto, pues vamos a pagar con nuestro modo favorito, ¿vale? Yo voy a pagar con Mastercard, porque es lo mío, y tendréis todos los datos, evidentemente, censurados. Bueno, y una vez hemos rellenado esto con los datos de compra, ¿vale? Según el método de pago, pues procedemos con la compra, dándole a comprar, y fijaros que el importe va a ser de $10. Va a ser una capa, ¿vale? Me parece caro, pero es que no hay que pensarlo con es para comprar la capa, sino que es una donación, ¿vale? Para el mod de Optifine, que nos hace disfrutar muchísimo más del juego, gracias a que amplía el rendimiento. Así que la vamos a comprar. Y esperamos a que esto cargue, y a ver si hemos metido todo bien, se procederá el pago. Según el método de compra, a lo mejor también nos hace confirmarlo, ¿vale? Pues que nos llega un SMS con un código, o tenemos que ir alguna cosa, ¿vale? Entonces, en este caso, nos ha hecho el método de mi banco, pues me manda un SMS, ¿vale? Y tengo que meter un código. Así que ahora lo meto y volvemos. Bueno, confirmamos la compra y básicamente dirá, bueno, nos hace aquí una espera, dice que si en 60 segundos nos ha cargado, le damos aquí para que recargue la página, nos hace esperar, y aquí dice, pago de confirmación, tu pago ha sido autorizado, te da la referencia, tal, tal, ha sido un importe de unos 8 euros y pico, y se terminó. Y no, no se ha terminado, transacción no finalizada, me cago en todo. Bueno, aquí no sé por qué me dice transacción no finalizó, ¿vale? Pero sin embargo, si voy a mi correo electrónico, veo que me llega un correo aquí bien bonito, hermoso, que dice que la capa ha sido activada para Minecraft, ¿vale? Ta 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 tal, con este diseño y todo esto. Es decir, que aunque dice que no, sí que ha funcionado, y que siempre podemos cambiar nuestra capa yendo a este link, que es el link que os dejo en la descripción. Entonces, básicamente vemos que aunque diga que no, efectivamente ha funcionado, ¿vale? Puedo entrar aquí. Me registro y tenemos este diseño, ¿vale? Este nuevo, que es la capa actual. Aquí podemos cambiarla, ¿vale? Como siempre, ya hemos visto cómo se puede cambiar. Vamos a banner, metemos aquí el URL de la que queremos y le vamos a salvar. Yo no lo voy a hacer porque ya me la he puesto. Y ahora mismo, bueno, y aquí podemos cambiar el usuario, el que tiene la capa, ¿vale? Si yo quiero ponérsela a un amigo, pues cambio aquí para quién es y ya está. Y ahora mismo, pues vamos a ver mi cuenta, a ver si efectivamente tengo la capa, aunque creo que la capa puede tardarse en mover hasta 24 horas, lo pone aquí. Pero bueno, a ver si ya está puesta. Venga, ahora nos vemos. ¡Madre mía! ¿No será este el Minecraft más sexy que hay con esa capita? Pues efectivamente, chavales, así de sencillo es, ¿vale? Simplemente hay que pues pagar $10, sí, es duro para algunos. Sé que muchos me harán dislike por eso, porque a nadie le gusta tener que pagar. Pero bueno, es un detalle meramente estético que yo creo que, pues depende de cómo lo veas, te puede merecer la pena. Vale, pues si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para más tutoriales. No voy a traer cosas no premium como tal, pero voy a traer también tutoriales de cosas gratuitas, como cómo cambiarse la skin, cómo hacer una cosa, otra cosa, cambiar nombre, ¿vale? Cosas que no tienen por qué ser necesariamente de pago, y sobre todo cosas de survival, de PvP, ¿vale? Así que hasta la próxima.